Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636, teléfono 238-8520. Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en desplazamiento forzado. A continuación, les presentamos un informe especial que nos ofrece nuestra agencia aliada Noticias RPTV. Mucha atención porque Colombia ocupa el segundo deshonroso lugar a nivel mundial en desplazamiento por parte de los grupos armados ilegales. A junio pasado, la cifra superó los 5.500.000 personas, en su gran mayoría campesinos e indígenas. Noticias RPTV encontró en el Caquetá a un grupo de indígenas desplazados desde el departamento del Cauca. Ellos llegaron hasta allí en busca de protección y ayuda por parte del gobierno, después de haber sido desplazados por tercera vez. Huyéndole a la guerrilla de las FARC, una comunidad indígena busca refugio en las montañas del departamento del Caquetá. Son 78 personas entre adultos y niños que han sido desplazados tres veces consecutivas por el mismo grupo armado ilegal. Por la Teófilo, directamente con el comandante de la guerrilla y ellos con la Buruga, alias la Buruga, Claudia. Algunos miembros de esta comunidad denuncian que uno de sus líderes fue asesinado. Era un líder de la comunidad, que era él, en ese entonces era el comisario. Desplazados y con todas las amenazas, ¿cómo nos vamos a ir a devolver por allá? A las amenazas de muerte se suma que la FARC tuvo intenciones de reclutar a algunos de los hijos de estos indígenas y sembró minas antipersonal en zonas cultivadas por esta comunidad. Salí para una cafetera, también una cafetera muy bonita, había una cosechera, pero estaba muy cargada de café. Y cuando miré, estos son sembrados de minas. Estas familias piden ayuda al gobierno local y nacional. De momento, viven en hacinamiento en un predio que esperan sea adjudicado. A uno le duele mucho mirar a los niños por ahí sucios, sin ropita y veces sin zapatos, pidiendo las mujeres. El gobierno no se ha pronunciado con respecto a estos indígenas desplazados y la alcaldía de Florencia también les ha ofrecido materiales para construir sus propias viviendas, pero a la fecha no han recibido nada. Desde la agencia de noticias RPTV en Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias.